Hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a estar mostrando cómo hacer esta hermosa tiara para bebé. Vamos a necesitar un trozo de fieltro. Este es de aproximadamente 10 centímetros por 15 centímetros. También vamos a necesitar vinil. Yo en este caso tengo este que es efecto piel en dorado. Y tengo este otro que es más lisito en color rosa dorado o rose gold. También vamos a necesitar una tira de elástico para tiara. Esta es de 34 centímetros de largo aproximadamente. Y vamos a necesitar tijeras y nuestra pistola de silicón. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a empezar por hacer los pétalos para la flor. Para eso vamos a cortar nuestro trozo de fieltro por la mitad. De esta manera. Y después vamos a cortar otra vez por la mitad. De esta manera. Y estas tiras las vamos a dividir en tres partes. De esta manera. Vamos a hacer lo mismo con la otra tira. Vamos a dividir en tres partes. No tienen que ser exactos las medidas, ya que eso le da un contraste muy bonito a la flor, de que lleve los pétalos en diferentes medidas. Y aquí lo que vamos a hacer con los pétalos es que vamos a darle forma. Así, de esta manera, cortamos dos triángulos en la parte de abajo. Y con la tijera aquí vamos a ir redondeando de esta manera para darle forma a los pétalos. Así, como pueden ver, es muy fácil. Vamos a hacer esto con todos los trocitos del fieltro que cortamos. Damos forma en la parte de abajo y después redondeamos arriba con la tijera. No tienen que ser de la misma medida, tienen que ir variados para que se mire más bonita nuestra flor. Vamos a hacer lo mismo con todos los trozos de fieltro. Yo voy a terminar de cortar para continuar. Aquí yo ya terminé de darle forma a todos los pétalos. Ahora lo que voy a hacer es que con la tijera les voy a cortar aquí en la parte de en medio a todos. Les voy a hacer un corte de aproximadamente un centímetro hacia adentro. De esta manera voy a recortar todos los pétalos. Una vez que hemos recortado todos, vamos a tomar nuestra pistola de silicón y vamos a poner un puntito de silicón aquí a uno de los lados. Y vamos a encimar el otro de esta manera. Vamos a presionar y esperar a que enfríe el silicón. Y esto vamos a hacer con todos los pétalos. Ponemos un puntito de silicón y llevamos el otro extremo por encima y presionamos para que pegue. De esta manera, una gotita de silicón. Y llevamos el otro extremo por encima. Así. Voy a hacer eso con todos los pétalos. Y aquí ya terminé de pegar todos los pétalos. Ahora lo que voy a hacer con una tira de vinil. Este efecto piel color dorado. Aquí tengo una tira que es aproximadamente de 20 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. Lo que voy a hacer es que le voy a poner silicón en toda esta parte de abajo, por todo el largo. Y voy a doblar para pegarlo. De esta manera. Voy a poner una tira de silicón por todo el largo. Y después voy a proceder a pegar el otro extremo. Vamos a unir. De esta manera. Vamos a ir uniendo por todo el largo. Vamos a ir presionando para que no se nos despegue. Y esperamos un poco a que se seque el silicón. Una vez que he enfriado el silicón, vamos a proceder a hacerle esta forma. Esta forma de aquí, como pueden ver, con la tijera. Vamos a agarrar nuestra tijera y vamos a ir haciendo pequeños cortecitos por el otro lado, opuesto al lado que pegamos. Vamos a agarrar nuestra tijera y vamos a ir haciendo pequeños cortecitos sin pasar, sin llegar hasta este extremo. Simplemente pequeños cortes
topamos donde vemos que hasta donde está pegado con el silicón, ahí topamos así. Esto vamos a ir haciendo por todo el largo. Una vez que hemos terminado de cortar, nos va a quedar algo así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a enrollar. Para eso vamos a poner un poco de silicón en la parte de abajo y vamos a ir enrollando de esta manera, con mucho cuidado porque el silicón está extremadamente caliente y nos podemos lastimar. Vamos a enrollar, esperamos un poco a que se enfríe el silicón. Ponemos otro poco de silicón caliente y seguimos enrollando de esta manera por todo el largo de la tira. Así, de esta manera. Ponemos otro poco de silicón y terminamos de enrollar. De esta manera vamos a ir enrollando, enrollando y enrollando. Y nos va a quedar así por la parte de arriba. Este va a ser el centro de nuestra rosa. Ahora vamos a proceder a armar nuestra florecita. Para eso vamos a escoger los pétalos más grandes para que sea la base de la flor. Son los que van a ir abajo. Y vamos a empezar a armar. Aquí en un pétalo voy a poner un puntito de silicón. Voy a tomar otro de los pétalos y voy a ponerlo de esta manera. Como pueden ver. Y presionamos un poco. Voy a poner otro puntito de silicón. Agarro otro pétalo. Lo ponemos encima y presionamos. Ponemos otro puntito de silicón. Agarro otro pétalo. Lo pongo y presionamos un poco. Y por último voy a poner silicón en este y en este extremo. Y voy a tomar otro pétalo y lo vamos a poner de esta manera. Vamos a presionar para que pegue. De esta manera. Y así nos queda la base de nuestra flor. Ahora, yo aquí veo que quedó muy pequeña. Lo que voy a hacer es que le voy a poner otros pétalos por atrás para hacerla que crezca un poco más. Le voy a poner este pétalo aquí y presionamos. De esta manera. Le voy a poner otro por acá. De esta manera. Vamos a ir presionando para que vayan pegando. Y le voy a poner otro en esta parte de aquí. De esta manera. Y así ya ha crecido un poco más nuestra flor. Ahora voy a poner estos que me han sobrado aquí. Los voy a poner en medio. Voy a tomar este y lo voy a poner aquí. Voy a tomar este otro. Le ponemos, silicón por la parte de abajo. Y lo ponemos aquí. Y voy a medir. Pienso que así ya va a quedar bien. Ahora le voy a poner silicón a nuestro centro. Y lo pegamos. Presionamos para que pegue muy bien. De esta manera. Ahora los pétalos que me han sobrado, yo los voy a pegar en la parte de afuera para que crezca un poco más nuestra flor. Lo único que voy a hacer es que les voy a poner un puntito de silicón y los voy a pegar así, de esta manera, de manera que sobresalgan atrás. Y voy a hacer lo mismo con el otro pétalo. Ponemos un puntito de silicón y también lo pegamos atrás, de esta manera. Y así ha quedado ya nuestra rosita, nuestra florecita terminada. Aquí se me despegó un poco el centro. Lo que voy a hacer es que le voy a poner un poquito más de silicón
aquí voy a pegarlo. Y lo voy a, como que lo encajo, la orilla como que la encajo hacia abajo. Para que nos quede muy bonito el terminado, para que no se vea muy rústico, muy feo, donde lo unimos. Y así nos ha quedado nuestra rosita. Ahora voy a pasar a hacer esta pequeña ramita que tengo aquí de vinil. Y en este caso la voy a hacer con este vinil dorado. Y simplemente vamos a tomar nuestra tijera y vamos a empezar a hacerla. Aquí voy a empezar de la base. Voy a sacar una ramita y vamos a empezar a darle forma a una hojita. De esta manera, como pueden observar. Y vamos a sacar otra más. Simplemente sacamos la ramita y le damos la forma a la hojita con la tijera. De esta manera. Y llevamos hacia el centro el corte. Cortamos otro trocito y sacamos ramita y la hojita. Regresamos hacia atrás. De esta manera. Así nos va quedando nuestra ramita. Como pueden ver, es muy fácil de hacer. Sacamos la ramita y recortamos otra hojita más. De esta manera. Y por último, sacamos la última ramita y vamos a hacer la hojita del centro. Así, de esta manera. Ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a sacar las hojitas. Con esta tijera le vamos dando forma. Y de esta manera nos ha quedado nuestra ramita. Aquí yo voy a sacar otra hojita con este pedazo que nos quedó aquí. La voy a dejar con el palito largo para que sobresalga hacia arriba. Y lo único que voy a hacer es que voy a empezar a darle la forma. Y redondeamos. De esta manera. Ahora voy a proceder a armar nuestra tiara. Yo aquí voy a pegar la tiara. Voy a poner un poco de silicona en uno de los extremos. Y pegamos. De esta manera. Voy a poner un puntito de silicona en la parte de atrás de nuestra flor. Y voy a pegar la ramita. Tiene que sobresalir hacia arriba. Y voy a proceder a poner otros dos puntitos de silicón para pegar estas hojitas que tengo aquí. Una de cada lado de la ramita. Y voy a pegar esta otra hojita también. De esta manera. Y así es como nos va a quedar. Aquí podemos acomodar. Lo único que nos resta es pegarla a la tiara. Para eso vamos a poner un puntito de silicona aquí donde unimos la tiara. Así, de esta manera. Y vamos a pegar la rosa. Aquí. Y vamos a poner otro poquito de silicón. Vamos a poner otro poquito de silicona a lo largo de la tiara para asegurar las aplicaciones estas que tenemos para que no se nos muevan, para que queden fijas a la tiara. Y pegamos las aplicaciones de esta manera. Y pues así nos ha quedado ya nuestra tiara terminada. Como pueden ver, es muy fácil de hacer y luce mucho, queda muy bonita. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse a mi canal para no perderse de más videos como estos. También los invito a que le den un like a mi video, a que los compartan. Y muchas gracias por verme. También los invito a comentarme en la parte de abajo.